Andrea, el viernes se llevó a cabo una nueva edición del Día Elegido, mucha gente ha concurrido, ¿qué balance se puede hacer? Así es, Víctor. Bueno, finalmente, después de tantas expectativas, el Día Elegido tuvo su sexta edición el viernes pasado. Y si bien recién estamos haciendo una sistematización, imagínate que el fin de semana no hemos trabajado, ingresamos recién hoy, estamos elaborando, iniciando recién lo que hacemos todos los años posterior al desarrollo del evento, que es la sistematización del evento. A grandes rasgos puedo decirte que se trató nuevamente de una experiencia más positiva. Este año fue uno de los años que más comercios estuvieron adheridos y bueno, si bien sabemos que por ahí no se puede llegar a conformar a todos, como siempre digo, el objetivo del centro es el compre local, es que el dinero se vuelva a reinvertir en nuestra ciudad y potenciar a nuestros comerciantes. Lamentablemente el clima jugó una mala pasada porque la noche se tornó bastante fría. Así es, el clima este año no estuvo de nuestro lado, viento, frío, pero bueno, no fue un impedimento para lo que fue el patio cervecero, que la gente apostó, se apostó bastante en esos lugares, estuvo muy concurrido, sé que fue ese sector, el sector gastronómico, puntualmente lo que estuvieron dentro de lo que fue el patio cervecero, capitalizó de muy bien lo que fue el Día Elegido. En cuanto al resto de los rubros, ¿tenés conocimiento cómo le fue en cuanto a las ventas? Sí, es muy por arriba la información que manejamos en estos momentos, pero con los comerciantes que hemos hablado han tenido buenas ventas. Si bien a lo mejor, justamente por lo que mencionábamos recién, que el clima nos jugó una mala pasada, que por ahí el aguinaldo no estuvo dentro de todos, en el bolsillo, a lo mejor de un pequeño sector de lo que es los vecinos de Villa Constitución. Más allá de eso, sabemos que no vendieron menos, a lo sumo se vendió como en un día normal un poco más, pero no hubo pérdidas. Andrea, detrás tuyo vemos muchos premios que se van a sortear en estos días, ¿no? Como todos los años. Así es, el próximo viernes, aprovecho, ya que me das la posibilidad, para avisarles a todos los comerciantes, recordarles más que nada, que el jueves es el último día que tienen tiempo para traer los cupones y que sus clientes participen del sorteo que va a ser el viernes 5 de enero, vamos a hacer un vivo por Face, así que lo vamos a estar transmitiendo como para que toda la gente lo vea. Recordamos que los comerciantes adheridos con cada compra entregaban un ticket que les va a dar la posibilidad de ganar alguno de estos premios. Exactamente, exactamente. Con la compra en los comercios adheridos, los comerciantes les entregaban a sus clientes cupones que, bueno, los recepcionaban y tienen tiempo hasta el jueves 5 de enero para participar del sorteo. El sorteo está muy bueno, es uno de los mejores sorteos de todos los años. Tenemos más de 350 mil pesos en órdenes de compra para sortear y aproximadamente 200 mil pesos más en premios, que bueno, parte de ellos son los que se ven acá. Y también va a haber un sorteo especial para todos los niños que se acercaron al stand de Papá Noel y le escribieron la cartita. Ellos van con un sorteo aparte para una pileta, así que bueno, va a estar muy bueno el sorteo. Bien, entonces muy contentos con esta edición. Sí, sí, felices. Felices como siempre, apostando a lo que es el compre local, siempre desde la entidad, desde el seno de la entidad, promoviendo lo que son las actividades de centro comercial a cielo abierto y tratando de instalar lo que va a ser el futuro centro comercial a cielo abierto, Paseo de las Piedras en nuestra ciudad. Trabajando mucho por eso desde la entidad.